Niños, buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestras palabras. Filósofos, Grecia, Olimpiadas, monumentos y sabiduría. Ok. Bueno, pues hoy vamos a poner en nuestra libretita la fecha, jueves 21 de enero del 2021, y nuestro valor, amistad. Y bueno, empezamos con la materia de español. Bueno, mis amores, voy a dictar unas palabritas, son poquitas, con la Y, ¿sí? En su cuadernito me van a poner la fecha, ya saben, la palabra dictado, y del 1 son 11 palabritas. Bueno, entonces ponemos el número 1 y escribimos yema, yema. 2, yate, yate. 3, yeso, yeso. 4, yegua, yegua. 5, yogur. 6, yunque. 7, payaso. 8, Yolanda. 9, coyote. 10, guacamaya. 11, buey. ¿Ok? Les repito. Yema, yate, yeso, yegua, yogur, yunque, payaso, Yolanda, coyote, guacamaya y buey. ¿Ok? Las escribo en el pizarrón para ver qué tal están. 1, yema, 2, yate, 3, yeso, 4, yegua, 5, yogur, 6, yunque, 7, payaso. ¿Les gustan los payasos? 8, Yolanda. 9, coyote. 10, guacamaya. Y 11, buey. ¿Sí? Ok. Aquí ya están en el pizarrón las palabritas. Ahí las vamos a checar. Bueno, nos vamos con las copias, mis amores. Vamos a sacar la copia donde está un niño, un caballo, un yoyo, un lobo. Bueno, no es lobo, es un coyote, la yema y un payaso, y un loro y un buey. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Van a leer las palabras y van a escribir debajo de cada ilustración el nombre que corresponde. Por ejemplo, aquí hay una niña, ¿sí? Si busco aquí y me pongo a leer todas las palabritas, voy a darme cuenta de que el único nombre propio es Yolanda. Entonces, Yolanda lo voy a escribir aquí abajo. Esta es una yegua. Voy a buscar yegua y lo voy a escribir. Yoyo, coyote, yema, payaso, guacamaya y güey. ¿Sí? Entonces, aquí ya me escribieron en esta hojita. Y después me van a buscar las hojas donde está el yunque, el yoyo, el yogur y la yegua. Y aquí abajo van a hacer, aquí arriba, van a relacionar el trazo con una línea viendo los nombres. Por ejemplo, yunque, ese es un yunque. Voy a buscar donde dice yunque y lo voy a unir. Donde dice yoyo, donde dice yogur y donde dice yegua y voy uniendo. En la parte de abajo me van a remarcar
con lápiz las letras, así como está, la mayúscula, la minúscula y la manuscrita, ¿sí? ¿Ok? Y después me van a buscar esta hojita donde hay una playa, una yema, un yoyo y un yaqui. Bueno, aquí me van a completar, dice, observa las ilustraciones, menciona el nombre de cada una en voz alta, escribe con letra script las sílabas que correspondan. Por ejemplo, aquí dice pla, me falta ya, para que diga playa. Este es un huevo, pero aquí dice yema, la yema del huevo. Y aquí está yo, voy a escribir yo, y ya aquí, ¿sí? Y aquí vamos a remarcar igual, vamos a remarcar con script y con manuscrita. Y después de ahí nos vamos a ir a la otra hojita donde está un círculo y aquí vamos a observar en que en la bola de cristal, esta que está aquí arriba, dice, observa la bola mágica Neandré, el adivino, y encierra con un color favorito las palabras cuyo nombre contengan la sílaba con la letra Y. Van a ver cuál tiene la letra Y y me las van a encerrar con el color que más les guste. Pero ustedes saben cuál es el color que le gusta a la maestra Betty. Entonces con ese color me los van a encerrar. Aquí hay una, dos, tres, cuatro palabras que tienen la Y. ¿Sí? Me las van a encerrar y me las van a leer. Y ya después yo voy a checar que estén bien. Ok, esa es una actividad que van a hacer. Y ya saben que la tarea aquí va a ser, si yo tuve un error, voy a escribirla tres veces. ¿Sale? Y me lo van a subir al igual estas actividades, por favor. Esto es fácil. Tengan en cuenta que estamos en el salón, porque yo a veces me quedo pensando, ¿será mucha la tarea? No, no es mucha, no es mucha. Tarea, como quien dicen, es esto. Esta es la tarea. Y estas son actividades como si estuviéramos dentro del aula, ¿sí? Que yo a veces digo cuando llego, a ver, mis amores, me sacan el libro de español y todos van por su libro y se sientan. Entonces yo doy instrucciones y estamos trabajando. Entonces, no es mucho, ¿sí? Tienen todo el día para hacer una actividad. O sea, no es mucho. La verdad, no es mucho. Trabajamos más en el salón que en lo que estamos aquí. Entonces, vamos a echarle ganas. Yo no quiero tampoco llenarlos de muchas actividades, pero si no repasamos, se nos olvida. Entonces tenemos que estar ahora sí como el cuchillito, cuchu, 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 para que siga embonando y no se nos olvide. ¿Ok? Bueno, entonces ya saben la tarea de aquí, ¿cuál va a ser? Tres veces y yo me equivoqué. Y si no me equivoqué, quiere decir que vamos muy bien, que me están entendiendo. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me va a dar mucho gusto. ¿Sí? Bueno, nos vemos al ratito con la materia de matemáticas.